Haciendo las 10 con un minuto, comenzamos la ya octava charla de este ciclo astronómico científico en relación al, al evento astronómico que se desarrollará este 14 de diciembre. Y mientras tanto les recuerdo a todos que sigan nuestras redes sociales de Propucón, ya que aquí encontrarán información respecto a todas las iniciativas que estamos llevando a cabo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya que acá estarán grabadas todas las charlas que estaremos realizando. Bueno, damos inicio a una nueva semana en este ciclo astronómico. Ya como repetí, nuestra octava charla ha pasado bastante rápido y la del día de hoy se titula A 15 días del eclipse total de sol, ya en la cuenta regresiva para, para, esta, para esta oportunidad del eclipse total solar. Mi nombre es Roberto Vázquez y soy parte del equipo de proyectos de la Corporación de Adelanto de Pucón, precedida y liderada por Mario Peñafiel. Mario, ¿estás por ahí? Tardes, buenos días. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Un gusto saludarte. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharte y compartir tus opiniones y y la experiencia que tiene con respecto al eclipse del año pasado, también tuve la oportunidad de estar en ese momento, y creo que es importante para que, además que esta, estas transmisiones, si bien es cierto, en un horario laboral, ahora eh, quedan grabadas en el canal de YouTube, quedan grabadas en todas las plataformas de, de Procucor, para que las personas, nosotros las difundimos, para que las personas puedan saber más sobre el eclipse, y cómo enfrentarnos a un eclipse bastante particular, porque nos tiene eh, un eclipse que está en... Tiempo pandemia, en un eclipse que está en la Araucanía, que está a, un, a, a 72 grados, 70, no sé el número exacto, pero está a una altura eh, más vistosa, pero que también con algunas eh, consideraciones eh, diferentes al eclipse del año pasado. Y por lo tanto, también de acuerdo a las diferentes charlas que hemos tenido estos días, han sido muy informativas y, y la, Tormentas solares también van a afectar la visibilidad y lo, el impacto del, del, de este eclipse. Por lo tanto, es tremendamente importante saber la experiencia de especialistas como tú y, y más aún que, que trabajen en Aura, que es una institución tremendamente prestigiosa y que nos va a dar la posibilidad de conocer más sobre este eclipse, prepararnos en una zona que no hay una motivación y también no tenemos un gran apoyo de las autoridades para. Informar a la comunidad con respecto a lo que viene en 15 días más. Aquí estamos muy cerca y de verdad que estamos preocupados. Por lo menos en nos hemos preocupado de difundir, lo vamos a seguir haciendo hasta el último día eh, y hacer contacto con cada una de las instituciones. Lamentablemente no hubo, ahora tengo entendido, no pudo eh, traer sus equipos a la región y quedamos eh, también con la posibilidad de haber, haber tenido mayores expertos, mayores científicos en la. En nuestra región y, en particularmente, en, en la Comuna de Pucón. Así que, para los Puconinos y Puconines, para las personas que nos están escuchando, eh, esta, esta exposición va a quedar de abajo y espero que cada uno pueda sacar la mejor eh, información de la que tú vas a entregar. Así que, gracias, Juan, por tu colaboración. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Bien, gracias por las palabras, Mario. Y les recordamos que. Pueden dejar todas las dudas que tengan, consultas en el chat, tanto del Zoom, en donde están ingresando bastantes personas, le damos las gracias, y también en Facebook Live, porque estamos en vivo en este momento, así que dudas o consultas que tengan, todas por chat, y nosotros se las realizaremos a Juan Seguel. Bueno, ya empezando esta, esta charla, hoy tenemos el agrado de ser acompañados por Juan Seguel, ya hablamos un poco, eh, Mario hizo una breve introducción. Y él es ingeniero civil mecánico, especialista en educación en astronomía y vinculación con el medio para Noir Lab. Ahora en La Serena, donde realizó labores de educación relativas a la enseñanza y difusión de la astronomía para educadores, estudiantes, operadores astroturísticos y público en general. Además de eso, le damos las gracias a Leonor Opaso de Noir Lab que hizo el vínculo. Muchas gracias. Y nada, eh, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Rodolfo. Muchas gracias a todos ustedes por la, por la invitación eh, y a todos los que están conectados aquí en esta sala y también a los que están conectados por Facebook y también las personas que van a ver después eh, offline, me refiero, esta, esta, esta presentación. Eh, sí, como tú dices, eh, yo trabajo para NOIRLAB, Lab, eh, para Aura, en La Serena. Eh, nosotros somos los Observatorios Nacionales de Óptica y Astronomía Infrarroja eh, de los Estados Unidos, que tenemos una base acá en La Serena eh, como sede sur. Eh, y Aura es quien administra nuestros, eh, nuestra operación acá en Chile, donde tenemos eh, dos montañas, Cerro Tololo y Cerro Pachón, con en este momento 38 telescopios operativos y un telescopio en construcción, un telescopio de 8.4 metros que pronto eh, va a estar en operación. Y como ustedes ven, quizás mi fondo, este fondo es el que representa lo que es eh, las instalaciones que nosotros tenemos acá en la región de Coquimbo, en la, en la precordillera. Eh, de los, de los Andes, muy, muy similar en, en posición a donde estaba ustedes, Pucón, porque ustedes también están ahí justo donde empieza la precordillera de los Andes, solamente que en una latitud más baja que, que nosotros. Bueno, y el día de hoy la idea es conversar acerca de, del eclipse, de, de, de por qué se produce eh, este fenómeno y hablar de las particularidades eh, de este fenómeno en la. Eh, en la, en la comuna de, de Pucón, y también lo que es la región de Coquimbo y las otras regiones que están involucradas. Eh, Juan, muchas gracias. Cuando gustes, partes. La pantalla es toda tuya. Exactamente. Muchas gracias. Voy a eh, compartir mi pantalla. Uh -huh. Recuerden que pueden hacer preguntas por el chat y también por el chat de... Eh, Facebook Live. De Facebook Live, exactamente. Okay. Muchas gracias. Bueno, el título de la charla, bueno, la cambió un poquito, dice a menos de 15 días del eclipse total de sol en el sur de Chile, en el caso particular Pucón. Eh, bueno, porque en realidad ya estamos en la recta final, ya de estamos, eh, para ser exactos, a 14 días y una y, déjame ver, 32 minutos de que el eclipse comience prácticamente, ya. Eh, este, después de haber ustedes estar quizás expectantes desde eh, quizás desde el año pasado, después del 2 de julio del 2019 para este próximo eclipse eh, del 14 de diciembre, bueno, la fecha ya está casi por llegar en una en un momento muy diferente a lo que quizás nos imaginábamos todos eh, en una época donde estamos viviendo un proceso de pandemia eh, y eso hace que, por ejemplo, este tipo de charlas ahora sean de manera virtual, pero también nos permite eh, incluso llegar a más público y también en horarios en que las personas pueden ver este tipo de charlas y actividades en, en el horario que ellos deseen. Entonces, eso también tiene sus ventajas. A veces, las desventajas es que eh, no nos podemos eh, como ver o percibir el, el público, pero eh, la gran ventaja es que ustedes tienen más acceso a información. Eh, y, y qué bueno que ustedes han podido hacer una gran cantidad de actividades y charlas y espero que, bueno, me imagino también que van a poder seguir haciéndolas en los próximos 14 días, ya acercándonos al eclipse. ¿ya? Bueno, entonces lo que voy a conversar con ustedes es acerca de, primero, por qué se producen los eclipses, ¿ya? Y después ver eh, los diferentes, por ejemplo, tipos de eclipses que, que hay eh, de sol y también hablar de un poquito el contexto histórico y, por supuesto, las condiciones particulares. De Pucón. Entonces, vamos a comenzar primero viendo por qué, por qué se producen los eclipses solares. ¿ya? Y en particular, eh, los eclipses de Sol involucran a tres elementos astronómicos o tres astros: esto es el Sol, por un lado, la Luna y la Tierra. Y lo que sucede simplemente en un eclipse solar es que nuestra Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, generando de esta manera una sombra que se proyecta hacia algún lugar de nuestro planeta. La imagen que está aquí presentada no está a escala por si acaso, así que solamente es una imagen representativa para que no, no son escalas reales, ¿ya? Pero es de esta forma en cómo se producen los eclipses. Ahora, una cosa interesante... Eh, para, para abordar y quizá una de las primeras preguntas para contestar es que nosotros sabemos, por ejemplo, de que la luna gira alrededor de la tierra, y eso es algo que vemos cuando estamos en ahora, por ejemplo, los niños lo aprenden en tercero básico. Y la luna gira alrededor de la tierra, y ustedes saben cuánto se demora la luna en dar una vuelta alrededor de la tierra, cuántos días se demora. No sé si los que están aquí en la sala de, de Zoom me pueden dar números y si eh, los que están en Facebook Live conectados también pueden, Vamos a esperar unos, unos 30 segundos para que ustedes eh, puedan, digamos, contestar, escribir un número. ¿Qué, qué opinan ustedes de, de, de cuál sería, cuánto se demora nuestra luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra? Bueno, ahí tenemos. Algunos ya, eh, algunas respuestas acá en el chat interno de, de Zoom, de los que están conectados. Tenemos eh, Gerson que dice 28 días, después tenemos otra persona que dice 28 días. ¿Ya? Ok, ya tenemos dos números. ¿Alguien, alguien más eh, se atreve a, a, a dar un número? ¿Cuánto creen que se demora la.? Recuerden, es la luna. ¿Cuánto se demora la luna en dar una vuelta alrededor? de la Tierra, ¿ya? ¿Cuántos días, ya? ¿Cuántos días, ya? Ahí tenemos nuevamente 28 días, ¿ok? No sé si hay alguien que escribió en Rodolfo, si me puede decir si hay alguien que haya escrito en el Facebook Live. Eh, sí, Juan, una persona dice también 28 días. Parece que se pusieron de acuerdo y están todos de acuerdo. Bueno, en, en realidad eh, la Luna se demora entre 27 y 29 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra. ¿Y por qué esa variación? Porque depende con respecto a qué lo estemos midiendo. Por ejemplo, si lo estamos midiendo con respecto al fondo de las estrellas, es decir, cuando la luna vuelve a tomar la misma posición con respecto a una estrella en particular, eso es 27 días y 7 horas, ¿ya? Pero si tomamos en cuenta otra referencia, por ejemplo, la fase lunar ¿Cuándo la luna vuelve a estar en la misma fase lunar? Es decir, de una luna llena a la siguiente luna llena. Por ejemplo, anoche tuvimos luna llena. ¿Ya? ¿Y en cuántos días más va a ocurrir la siguiente luna llena? Bueno, en 29 días y medio. ¿Ya? Entonces, 29 días y medio son casi 30 días. Entonces, entre 27 y 29 días y medio es lo que se demora la luna. Y, por supuesto, hay otros valores intermedios, por eso los 28 días también está correcto, porque hay otras también referencias que se toman para eh, medir el ciclo lunar. Por ejemplo, cuando la Luna vuelve a lo que es como, no sé, como su nodo, hay otras, hay otro, al menos otras cuatro formas de medir el tiempo que se demora la Luna en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, todas las respuestas esas son correctas. Si alguien dice entre 27 y 29 días, todo es correcto, ¿ya? Hay más de una respuesta correcta para el periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra, ¿ya? Ahora, lo interesante es, en el caso de la fase lunar, es que son 29 días y medio, y 29 días y medio, uno lo aproxima a 30 días. Y es por eso que los antepasados que vivieron en nuestros territorios, eh, las culturas ancestrales, crearon calendarios de 30 días eh, originalmente, y incluyeron dentro de un, eh, digamos, de un, de un año, 13, 13 meses, ¿ya? Y esto tiene que ver porque en un año calario hay casi 13, hay 13 lunaciones, ¿ya? Eh, el día de hoy eh, tenemos otra visión, una visión, eh, digamos, de un, de un punto de vista eh, eh, como más científico para poder medir y relacionar tanto la, la, cómo, cómo gira la Luna alrededor de nosotros y también cómo, cómo se mueve la Tierra alrededor del, del, del Sol. Y es por eso que sabemos que el día de hoy eh, son 365 días la rotación de la, la traslación de la tierra alrededor del sol y la y los meses lo hemos adecuado de una manera un poco extraña pero es lo que hablamos, ¿no? que agrupa meses de 30 31 días y un mes de 28 ya pero son formas diferentes de, de, de acomodar eh, el, la forma como medimos el tiempo y todas son válidas ya son válidas para poder medir eh, justamente esto ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, si la luna gira cada 29 días alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces, todos los meses, y aquí viene eh, la, como, la, la, la reflexión, todos los meses la luna pasa por delante del Sol. Entonces, ¿por qué no tenemos que ir todos los meses? ¿Ya? Y esa es una pregunta válida y que muchos especialmente los niños se la hacen eh, porque la luna no todos los meses eh, eclipsa al sol ya entonces para contestar esa pregunta tenemos que indagar un poquito más y tenemos que ir a entender cómo se mueve la luna alrededor de la tierra y para eso vamos a utilizar una animación en esta animación la tierra está en el centro ahí tenemos la, la sombra de la tierra proyectada en el espacio por acá tenemos la luna y ahí está la sombra de la luna proyectada en el espacio. Y el sol, bueno, está muy lejos en la dirección izquierda. Ahí en el espacio, ¿ya? Entonces, aquí vemos las sombras proyectadas. Y este, este círculo es el camino, este, este, este círculo de color blanco es el camino que sigue la luna alrededor de la Tierra, ¿ya? Entonces, vamos a animar este sistema para ver cómo se mueve en un mes calendario. Y ver qué sucede, por qué no tenemos eclipses todos los meses. Y ahí vemos cómo la luna va pasando por delante de la Tierra. Y cuando este sistema se alinea, La luna, la órbita de la luna, está inclinada 5 grados. Y eso hace que en general esto no suceda. Pero dos veces por año, el sistema se alinea. Es decir, la inclinación que tiene la luna con respecto a la órbita de la Tierra. Eh, cambiando mes a mes y dos veces por año el sistema queda alineado y se produce un eclipse solar porque la sombra llega a la Tierra. Fíjense que la Luna está bastante lejos de la Tierra. La Luna está a más de 300 mil, eh, a más de 350.000 kilómetros de distancia de la Tierra. ¿ya? Y este pequeño puntito que mide 3.700 kilómetros de diámetro tiene que apuntar a esta otra pelotita a 350.000 kilómetros de distancia y que esta pelotita, que es la Tierra, mide 12.800, ¿ya? Es casi como apuntarle, como eh, proyectar eh, la sombra de una aguja en una, una pequeña bolita a, a, varios, a, a, a un metro y medio de distancia, ¿ya? Eh, es bastante difícil, pero se logra. Y dos veces por año, en general, tenemos eclipses solares. Ahora, eso sí, eh, los tipos de eclipse eh, son diferentes, no hay un solo tipo de eclipse, hay varios, de hecho hay cuatro, cuatro casos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a abordar ahora. Entonces, dentro de los tipos de eclipses solares, tenemos cuatro casos. El primero es el eclipse parcial, que es el eclipse que más comúnmente han observado ustedes, y de hecho ya observaron uno. El 2 de julio del 2019, y si es que las condiciones climáticas estaban buenas en Pucón, no sé, quizás eh, Rodolfo o Mario me pueden decir cómo estaba el 2 de julio del 2019. Bueno, Mario estaba en, la, en Coquimbo, pero quizás alguno de ustedes estaba eh, en, la, en Pucón el 2 de julio del año pasado. Sí, ¿no? Yo al menos no estaba acá, pero quizás alguno de los asistentes nos pueden ayudar. Y decirnos claro todo el tiempo el día del eclipse del, del año pasado. Bueno, eh, en el caso de ese 2 de julio, y si las condiciones estuvieron despejadas, ustedes debieron haber visto un eclipse parcial. ¿Qué significa un eclipse parcial? Significa que la luna, el disco lunar, que se ve aquí en negro, no entra completamente en el disco solar, sino que cubre una parte de él. ¿Ya? Y los eclipses parciales son el tipo de eclipse más común que podemos observar. De hecho, prácticamente, si no me falla el cálculo, cada dos o tres años en promedio nosotros podemos ver un eclipse parcial en algún lugar de, de nuestro país. ¿ya? De hecho, aquí ahora vamos a tener dos años seguidos que incluso regiones van a ver, diferentes regiones van a ver eclipses parciales. Eh, asociado al fenómeno que ha ocurrido este 14 de diciembre, ¿ya? Entonces, aquí lo, lo principal es que la Luna no entra completamente en el disco solar y por eso se habla de parcialidad y siempre se habla de porcentaje de cobertura. Y ahí en los porcentajes hablamos de 10, 20, hasta 99.9% y todos esos son parciales, ¿ya? El segundo caso se llama eclipse anular, ¿ya? En este caso, eh, si la luna entra completamente en el disco solar, pero no lo cubre en su totalidad porque queda un anillo alrededor. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está su sucediendo aquí? Porque la luna debería tener casi el mismo tamaño de, visualmente visto desde la Tierra que nuestro Sol. Pero sin embargo, aquí, a pesar de que, que entra completamente en el disco solar, no lo cubre en su totalidad. Y esto tiene que ver porque... Cómo, cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra, ¿ya? La órbita que veíamos en la, en la animación pasada, que parecía un círculo, en realidad no lo es. Es una elipse, ¿ya? Y como una elipse, recuerden, La elipse es, ese, ese, es como un óvalo, ¿ya? Y ese, esa elipse hace que nosotros, la luna, se encuentre a veces más lejos de la Tierra y otras veces se encuentre más cerca, ¿ya? Y esto va, va variando durante todo el mes lunar ya lo que llevamos estos 29 días y fracción ya entonces qué sucede aquí sucede que cuando se produce el eclipse la luna justamente se encuentra a una distancia mayor de lo normal y por lo tanto visto de la tierra no cubre completamente el disco solar y por eso se produce este fenómeno astronómico pero por lo demás también es bastante bonito ahora eh, el último eclipse anular en nuestro país ocurrió el 2017 hace relativamente poco tiempo. ¿Ya? Fue el 26 de febrero del 2017 y ocurrió en la región, eh, o sea, en la, lo que corresponde a lo que es Collaike-Chacabuco, ¿Ya? en el sur de nuestro país, más al sur de ustedes, donde están ustedes. ¿Ya? Y bueno, el tercer caso es el eclipse total. En un eclipse total tenemos un, varias condiciones que se dan: el sistema Sol-Tierra-Luna queda alineado, eh, la Luna se encuentra a la distancia correcta con la inclinación correcta, para producir este fenómeno. La luna, por supuesto, se encuentra más cerca de la Tierra y, por lo tanto, cubre completamente el disco solar. Y este es el fenómeno que vamos a tener en menos de 14 días, en 14 días más, y que va a cubrir completamente al Sol. Y es, de hecho, uno de los fenómenos astronómicos eh, más eh, emocionantes, de cierta manera. Eh, y hermosos de observar. Eh, Esa es una de las características que tiene justamente este eclipse total, que ya prácticamente estamos a dos semanas de que ocurra. Bueno, estos son los tres casos. Estos son los tres casos típicos. Pero hay un cuarto caso, ya que es menos común. Y son los eclipses híbridos. ¿Y ¿Por qué híbrido? Bueno, porque es un eclipse que comienza a anular, se convierte en total y termina a anular. ¿Ya? Y ya habíamos visto recién que los eclipses, la diferencia entre un eclipse anular y un eclipse total es la distancia a la cual se encuentra la luna de, de nosotros. ¿ya? Entonces, en este fenómeno la luna retrocede y avanza. ¿Puede, ¿Puede la luna hacer eso en el espacio en tan poco tiempo? En realidad no, no puede hacerlo. Pero sin embargo el fenómeno ocurre. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede aquí es que lo que está variando es la posición de los observadores, ¿ya? Las personas que están viendo el eclipse. Y aquí, por ejemplo, tenemos un observador o observadora que se encuentra viendo el eclipse. Esta persona se encuentra mirando la luna como eclipsa al sol. Y esta persona se encuentra más lejos de, de la luna debido a la curvatura de la Tierra. Fíjense, nuestra, nuestra, nuestra Tierra no es plana, es, es una esfera, ¿ya? Y esto es una prueba más de ello, ¿ya? Entonces, esta persona está observando el eclipse y ve un eclipse eh, anular. El segundo observador y observadora está acá. Dado la curvatura de la Tierra, esta persona se encuentra unos 5.000 a 6.000 kilómetros más cerca de la Luna, lo suficiente para poder ver un eclipse total. ¿Ya? Y el tercer observador y observadora, nuevamente por la curvatura de la Tierra. Se encuentra más lejos de la, de la Luna y nuevamente esta persona ve un eclipse anular. ¿Ya? Entonces, por eso se llama híbrido, porque depende de, eh, de la posición de los observadores. ¿Ya? Ahora, este tipo de eclipse es muy raro. Es, eh, tiene una ocurrencia, pensemos, en un periodo de 100 años, donde debieran ocurrir 200 eclipses, solamente 5 de ellos van a ser híbridos. ¿Ya? Esa es la, la tasa de rareza que tiene este tipo de fenómenos, y generalmente los lo podemos, podemos observar en promedio uno cada 20 años, más o menos, 20, 25 años. De hecho, en la próxima década vamos a tener justamente un, eh, entre, me, me, me refiero entre el 2020 y el 2040, vamos a tener un eclipse híbrido, pero eso no va a ocurrir en nuestro país, sino que va a ocurrir en el Pacífico Sur. ¿Ya? Así que, ya saben, hay cuatro tipos de eclipse. Eclipse Parcial, anular, total e híbrido. Son los cuatro casos de eclipses solares. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de eclipses solares. Y ahora solamente vamos a hablar acerca de eclipses totales. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el tercer caso, que es justamente lo que va a ocurrir en 14 días más. Y vamos a hablar un poquito del pasado. ¿Qué ha sucedido en el área geográfica donde ustedes viven? ¿Ya? Entendiendo que, Cuántos eclipses totales han ocurrido en esa área geográfica. No vamos a hablar de, de cuántos eclipses totales de sol han ocurrido en Chile, sino que los vamos a acotar solamente al área geográfica, en este caso particular, de lo que es la comuna de Pucón y la región de la Araucanía. Entonces, vamos a viajar al pasado, a 1136, más exactamente el 25 de noviembre de 1136. Ese día ocurrió un eclipse total de sol, que la franja, eso sí, la franja de totalidad, la franja de totalidad es esto que está encerrado aquí entre las líneas azules, la línea roja es la línea central del eclipse, ¿ya? En este lugar ocurrió el eclipse total de 1136. Y este eclipse ocurrió un poco más al norte donde están ustedes ubicados, pero cubrió eh, eh, la región de actual región del Biobío y gran parte de la región de la Araucanía. Y justo, fíjense, ahí está Pucón. Ahí está la localidad de Pucón, que obviamente en 1136 no, no existía como tal. Pero geográficamente ahí está, justo dentro de la zona de totalidad, 1136. Gran parte de la comuna, aunque la comuna se extiende un poquito más al sur, eh, gran parte de la comuna de Pucón eh, quedó dentro de este eclipse. Y esto históricamente es, eh, nos ubica como un, uno de los primeros eclipses. Eh, para, para esta comuna, ¿ya? Eh, por supuesto, podemos ir más, más al pasado, pero la idea es eh, ponerlo un poquito eh, más en contexto, no tan lejos en el tiempo, ¿ya? Unos 800, un poco más de 800 años en el pasado, solamente, ¿ya? Eh, Y desde 1136, ¿hasta dónde tenemos que salir? ¿Hasta dónde tenemos que saltar ahora? Hasta 1865. ¿Ya? Ahora, en 1865, el eclipse total de sol de ese año no cubrió la región, o sea, la comuna de Pucón, porque Pucón está acá, acá abajo. Ese, ese día el eclipse fue parcial. Pero ¿por qué lo coloco? Porque en realidad en la parte norte de la región de la Araucanía sí ocurrió, eh, quedó dentro de la zona de totalidad, lo que es la localidad de Angol, por ejemplo, y eh, gran parte de lo que es la región del Biobío actual. Ahora, ¿cuál es la importancia también de este eclipse de 1865? Que fue el primer eclipse total de sol que fue observado por el Observatorio Astronómico Nacional de nuestro país. El Observatorio Astronómico Nacional fue fundado en la década de 1850. Y este fue el primer eclipse. Y ellos enviaron una expedición a la comuna de Jumbel, exactamente ahí a las afueras del la actual Jumbel. Aquí está Cabrero y Jumbel debería estar más o menos por aquí. Y ellos se ubicaron en un fondo aquí en 1865. Y este es el primer eclipse, ¿ya? Observado por astrónomos chilenos, ¿ya? Desde territorio nacional. Porque esta, en todo caso, eh, el Observatorio Astronómico Nacional ya había observado eclipses, por ejemplo, en el Perú en 1863. Pero este es el primer eclipse total de sol, y eso también lo hace interesante, que se observa en territorio nacional, ¿ya? Y de hecho está documentado, ustedes lo pueden buscar. En, ahí pueden ir a Memoria Chile, por ejemplo. Y ahí hay información, hay documentos eh, con respecto a la observación del eclipse. Y hay muchos libros también en, 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 en internet donde hablan acerca de este fenómeno y lo que ocurrió, que se encuentran también en páginas eh, del, de la Universidad de Chile, del Anuario de la Universidad de Chile y otras. ¿ya? Y desde, desde esta fecha hasta ahora. Hasta este 14 de diciembre. Que para el caso particular de Pucón, ya. Eh, espero haber tomado el logo correcto de, de la comuna. <laughs> eh, lo, lo saqué de su página web. Sí. De... No hay problema. Es el como el logo icónico, sí que está subiendo Ah, ya. Yeah. Ok, bueno, Pucón como comuna fue fundada en, en 1883, ¿ya? O, ustedes saben la fecha exacta, yo solamente coloco el año. Y co, como comuna Pucón, eh, el último eclipse total de sol lo vivió el 25 de noviembre de 1136. Por lo tanto, han pasado 884 años sin eclipses totales. Y esto también nos hace reflexionar eh, el tema de la ocurrencia de estos fenómenos. Eh, y cuando me tocó hacer la investigación histórica, me llamó mucho la atención que esta área geográfica, en, en general, la región de la Araucanía y la comuna de Pucón en particular, eh, son bien esquivas con los eclipses. Ya, eh, antes de 1136 tenemos que movernos casi eh, 600 años más todavía hasta el año 600 después de Cristo para otro eclipse total de sol. Ya, así que los eclipses tienden a ocurrir en periodos de bastante largos. Eh, así que por eso no quise ir más atrás en el, en el tiempo. Eh, y si se fijan, desde el último han pasado 884 años. En promedio, para que ustedes sepan, en un área geográfica cuánto uno tiene que esperar para que ocurra un eclipse total de sol entre eh, en tiempo 370 años es el promedio. Ese es el promedio, por si acaso. Ya, a veces pueden pasar grandes periodos, incluso hasta mil años, sin tener eclipses totales. Ya, así que Siéntanse súper privilegiados de vivir un eclipse que no ha ocurrido en, un, en su área geográfica en 884 años. Eso, eso lo hace súper interesante y eso significa que son la primera generación después de varias generaciones que van a poder observar este fenómeno astronómico. ¿ya? Y este fenómeno astronómico ocurre este 14 de diciembre de 2020 con una duración máxima de 2 minutos y 9 segundos. ¿Ya? Que por lo demás cubre una extensión que, que cubre gran parte de lo que es la región de la Araucanía. Prácticamente son tres regiones las que viven en el eclipse del 14 de diciembre: eh, la región del Biobío, dado que la isla Mocha queda dentro del territorio y también un pedacito de la Comuna de Tirúa al sur. Gran parte de la región de la Araucanía, desde Temuco hacia el sur. y la región de los ríos la parte norte de la región de los ríos con las localidades principalmente de Lanco y Panguipulli por ejemplo que nos marca el límite sur ¿ya? esta franja de totalidad que se llama es, recuerden esto es la sombra de la luna proyectada sobre la tierra y aquí tiene un ancho de un poco más de 90 kilómetros y esto es el área que va a cubrir ¿ya? y aquí están justamente ustedes Pucón como comuna muy cerca de esta línea roja. La línea roja marca eh, la línea donde se alcanza el tiempo máximo de observación, es donde se alcanzan estos 2 minutos y 9 segundos, de hecho. Y eh, si uno se aleja de esta zona hacia el norte o hacia el sur, lo que sucede es que el eclipse se sigue viendo, pero lo que disminuye es el tiempo de observación, ya el tiempo de totalidad. Por ejemplo, si nos ubicamos en Temuco, en el límite norte, y justamente la línea del eclipse pasa por sobre el cerro ñelol, por la cumbre. Si uno se estuviera en la cumbre del cerro ñelol durante el eclipse, vería un eclipse que dura solamente 7 segundos. Imagínense, 7 segundos de totalidad, 7 segundos de oscuridad. ¿ya? Y lo mismo, si uno se ubica abajo en Panguipulli, que está un poquito más alejado del límite, del, del, eh, del borde inferior, del límite sur. Aquí dura como 45 segundos el eclipse. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las diferencias. Ahora, para el caso particular de Pucón, y esto es pensando en, en, la, en lo que es eh, mirando, y aquí yo me centré para hacer esta, este, eh, este cálculo en lo que es el, el estadio. Me puse ahí como en medio del estadio de Pucón, ¿ya? Para que se ubiquen ustedes eh, dónde estoy haciendo esto. Ahí dura dos minutos y ocho segundos, ¿ya? Ahora, obviamente la comuna de Pucón es extensa, tiene un, un huraca mucho mayor y por lo tanto va a depender de dónde estén ustedes. Por ejemplo, si están más al sur, en la, en la comuna, más por ejemplo de lo que es el volcán, eh, seguramente ahí van a ganar un segundo. Y si se mueven un poquito más al norte, van a tener una disminución de un segundo o a lo más dos segundos. Las diferencias no son muchas. ¿eh? O sea, estamos hablando de uno o dos segundos de diferencia entre un lugar y otro. Es bastante homogéneo en todo caso por la distribución de la comuna, como es geográficamente. Así que no es que tengan que desesperarse por ese segundo más o segundo menos, ya. Así que simplemente ustedes están en una posición muy muy privilegiada. Prácticamente toda su comuna tiene casi el mismo tiempo de observación, ya. Ahora, lo interesante es que sí, el eclipse comienza a las 11:41 de la mañana. El máximo se alcanza a las 13:04 y el fin del eclipse a las 14:31. Vamos a ver un poco más de detalle en la siguiente, en la siguiente imagen de los horarios. Eh, como les decía yo, la fase parcial, es decir, cuando la luna entra en el disco solar y comienza a tapar el sol, es a las 11:41. AM, ¿ya? Eso ya está corregido por la hora eh, del verano. Recuerden que estamos en zona, de, en horario de verano y eso significa que estamos a UT-3, ¿ya? El inicio de la fase de totalidad, y esto es muy interesante, ocurre a las 13.03. Yo lo he redondeado, eliminé los segundos porque va a depender de dónde estén ubicados ustedes físicamente dentro de la comuna, ¿ya? Solamente lo redondeé al minuto, ¿ya? Pero hay mucho, hay mucha información y ya les voy a dar algunas páginas donde ustedes pueden saber exactamente y hacer clic y ahí les va a dar con cuántos segundos exactamente comienza la fase de totalidad. ¿ya? Pero tienen que tener súper claro que a la 103 comienza. ¿ya? Siempre hay diferencias en el inicio de la fase de totalidad, por si acaso, para que no se confundan, porque pueden escuchar de otras comunas que tienen valores diferentes. Y eso es normal, porque geográficamente están ubicados en lugares diferentes. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en la costa. Eh, cerca de Puerto Saavedra, eh, la diferencia son como tres minutos desde que comienza el eclipse hasta que termina. ya. Entonces, por ejemplo, supongamos algo: supongamos que alguien está transmitiendo el eclipse desde Puerto Saavedra. ya. El eclipse va a comenzar tres minutos antes que eh, donde comienzan, donde estén ustedes: Do, dos minutos, dos minutos y tanto. Por lo tanto, cuando ellos estén terminando el eclipse, ustedes van a estar recién empezando la fase de totalidad. Entonces eso también es, lo hace interesante. Por esa distancia, de quizá un poco más de 100 kilómetros, se produce eso. Así que tengan paciencia cuando revisen esta información y verificar que esté para el área geográfica donde ustedes están ubicados, ¿ya? Porque si recogen la información de otra área geográfica, van a tener un valor totalmente diferente. ¿Ya? La medida que se mueve más a la cordillera, esto también se va retardando. Por ejemplo, en Curarrehue que es la, la comuna que está hacia, hacia la cordillera con, con, que colinda con ustedes, eh, también el, el inicio de la fase de totalidad es un poco más tardío ¿ya? y se retrasa algún, creo que son como 25 segundos. ¿ya? Entonces, hay estas diferencias, para que ustedes lo sepan. Bueno, 1303. El máximo del eclipse a las 13.04. Ahí alcanzamos, estamos viviendo el eclipse, ahí alcanzamos como eh, la, la mitad de este fenómeno, el momento máximo, culmine. Y a las 13.05, este eclipse va a haber terminado. Porque recuerden, son dos minutos y ocho segundos lo que dura en Pucón. Yo aquí está redondeado, por si acaso. Pero es entre, entre las 13.03 y las 13.05. Está la fase de totalidad. En ese momento tenemos esta total oscuridad que va a cubrir completamente la comuna de Pucón. Pero el eclipse sigue en su fase parcial y recién termina a las 14:31. Entonces, desde que empieza el eclipse hasta que termina, son aproximadamente dos horas y 50 minutos. ¿Ya? Dos horas y 50 minutos desde que comienza hasta que termina. ¿Ya? Hay personas que no se quedan hasta, hasta, hasta el final a mirarlo, pero el fenómeno recién termina a las 14:30. Ahora, lo interesante de este fenómeno es que, por la posición del sol, que está alto, eso hace que lo más probable es que tengamos una imagen muy similar a la que estamos viviendo, que, que se ve ahora. Ya, eh, El sol va a estar arriba en el cielo. Olvidémonos de las nubes en esta imagen, por si acaso. Simplemente es una imagen referencial las personas van a estar mirando el eclipse también en otra posición no van a estar tan juntas a menos que sean familia porque estamos viendo un eclipse totalmente diferente Generalmente los, los eclipses totales del sol son muy masivos llegan muchas personas pero las condiciones actuales en las que estamos hace que este eclipse lo tengamos que vivir de una manera mucho más familiar y más distanciada entre personas que no se conocen ya y eso tenemos que tenerlo súper claro todos todos y todas tanto las personas que van a vivir el eclipse como también los operadores turísticos que van a recibir a estas personas. Porque de esa manera también nos cuidamos todos y mantenemos, vamos a mantener nuestros negocios abiertos durante un periodo mayor de tiempo hasta que finalmente eh, el proceso de la vacunación comience y este virus comience finalmente a desaparecer. Pero tienen que recordar que todavía falta eh, para eso. ¿ya? Bueno, volviendo al fenómeno astronómico. El sol va a estar arriba. Recuerden, es al pasado el mediodía, a las 13.03, justo ahí con el almuerzo, un almuerzo, eh, puede ser un asado, mirando el eclipse, no sé, ahí, ahí tienen muchas opciones. Eh, si hacemos un zoom en el sol, el sol se va a ver de esta manera. Eh, eh, realmente es espectacular, uno, uno realmente se conmueve con, con este fenómeno astronómico. Uno puede observar algo que solamente se ve un eclipse, en un eclipse total: la corona. ¿Ya? La corona solar, que es esta zona de este velo blanco que ustedes pueden ver alrededor de, de la luna. Aquí está la luna, cubriendo completamente el disco solar. Y la corona es lo único que queda visible. Esa, la corona es esta zona de la atmósfera del sol más externa, pero que también tiene la mayor temperatura. La corona está entre 1,5 millones de grados y 5 millones de grados. Esa es la temperatura de la corona. Y se extiende por miles de kilómetros en el espacio. ¿ya? Eh, también uno va a poder ver a simple vista llamaradas solares, como estas que se ven aquí en los bordes. Y también se van a ver otros elementos. Por ejemplo, si miramos al cielo, ahí va a estar el sol cubierto y vamos a ver planetas, los planetas más brillantes: Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno. Fíjense que Mercurio está justo al ladito del sol. Eh, y seguramente lo van a ver lo mismo que Venus esto es mirando fíjense aquí está el norte aquí está el noreste el sol justo se encuentra ahí mirando hacia el noroeste bien alto a 78 grados de altura en el cielo ya por lo tanto aquí no tenemos el problema de lo que sucedió en el eclipse del 2 de julio que pudieran haber obstáculos bajos que obstruyera la visión del eclipse en el eclipse del año pasado acá en la región de, la, de Coquimbo que fue en la tarde la altura del sol era 13 grados entonces teníamos el problema de que las montañas los cerros los edificios podían taparnos la visual aquí no tenemos ese problema incluso podríamos observar el eclipse desde el medio del bosque y aún así lo po podríamos ver el sol eclipsado ya si hacemos un 360 eh, cuando se va la luz del sol y durante un eclipse, incluso se pueden ver algunas estrellas brillantes. ¿ya? Los que tengan buen ojo, incluso van a poder ver Alfa y Beta Centauri, las estrellas más brillantes de la Cruz del Sur, Canopus por acá, eh, y algunas otras estrellas que, se, que, que sean de alto brillo. Pero en general, como todos vamos a tener nuestra atención centrada en la parte superior del cielo, lo más probable es que sí vamos a ver Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno. ¿Ya? Recuerden que no es solamente el sol lo que es el espectáculo, sino que también estos planetas. Ahora, todo esto que estamos conversando depende de algo bien particular. Algo que no podemos manejar, las condiciones climáticas. Ya. Y aún así, aunque faltan 14 días, y, y aún así, aunque podría darme ciertas condiciones, lamentablemente, los pronósticos a 14 días no sirven, los pronósticos a 10 días tampoco sirven y tenemos que esperar cuánto? Cinco días antes. ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, esperar al menos hasta el jueves, si no me equivoco, el jueves 10 de diciembre para tener nuestra primera eh, buena eh, aproximación de las, buena, de, de, de las condiciones climáticas con una certeza mucho mayor. Porque si lo miramos a 10 días... Eso tiene un error extremadamente alto, ¿ya? Y puede decir cualquier cosa. Entonces, tenemos que armarnos de paciencia. ¿Y por qué digo armarnos de paciencia? Porque lo que tenemos a favor es la ciencia. Y la ciencia a partir de la observación. De la observación de qué? ¿Cómo se ha comportado esta área geográfica en los últimos 14 años? Con información meteorológica de datos satelitales, en este caso de satélite MODIS, eh, podemos tener un mapa del eclipse, ¿ya? Eh, de la zona de eclipse y este mapa de colores que tiene información. Voy a hacer un zoom ahora para, para mostrarles más en detalle. El color rojo indica 100% cobertura de nubes, o sea, totalmente nublado. Fíjense esta área geográfica hacia el sur eh, de la zona de Puerto Montt, hacia la cordillera, la probabilidad de que esté nublado aquí es altísima. Eso es lo que nos dice estadísticamente, esto es tomando la estadística del mes de diciembre, no es todo el año, solamente diciembre, los primeros días de diciembre en los últimos 14 años. El área geográfica donde están ustedes, los colores son más verdoso, más verde claro, ¿ya? Y eso nos indica que esto se ubica en esta, en esta zona, ¿ya? Eso significa que la probabilidad que esté despejado va de un 50. 55% hasta un 60% de probabilidad de que esté despejado, ¿ya? En ese rango nos movemos porque va a depender de dónde estemos ubicados, ¿ya? Eso es lo que nos dice la ciencia. La probabilidad de que esté despejado es más de un 50%, y eso es bueno. Tienen que pensar que hay lugares en el mundo que la probabilidad de que esté despejado, han ocurrido eclipses, y la probabilidad de que estuviera despejado era un 10%, ¿ya? Entonces aquí tenemos una buena chance Ustedes tienen mejores posibilidades que nosotros, como, como que tuvimos para el 2 de julio. ¿Sí, Rodolfo? Consulta respecto a eso mismo, desde tu experiencia del 2019, eh, ¿cuál era la probabilidad que tenían para este eclipse? ¿Cómo fue, cómo fue eso? ¿Cuántos posibilidades tenían de que estuviera despejado? Nosotros teníamos, dependiendo de donde estuviéramos estu 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 ubicados, eh, como máximo teníamos eh, desde un 45 hasta un 55 en ese rango, puede ser un promedio 50%, ustedes tienen un poquito más, su promedio es 55%, y ese 5% extra eh, es súper importante, ya eh, y, lo, y lo hace eh, muy interesante. Lo que sí hay que tener paciencia, porque una cosa que nos pasó a nosotros es que 10 días antes la gente empezó a especular, especialmente por redes sociales, proveyéndose de información que salía justamente en aplicaciones, porque las, las aplicaciones, por ejemplo, como AcuWeather, y otras aplicaciones que se pueden utilizar que uno puede descargar en el teléfono que me dicen las condiciones climáticas, eh, claro, me muestran hasta 10 días. Entonces, pero el problema es que esa, esa proyección tiene un error horrible. Entonces, mucha gente empezó a mirar y decía justamente esa proyección: decía que iba a estar lloviendo el 2 de julio del 2019. Y empezaron a escribir, empezaron a. Se generó toda una polémica en redes sociales que al final tuvimos que apaciguar. Entregando información, simplemente que esos datos eran, la proyección era errada y que había que tener paciencia porque nadie tenía una bolita de cristal para poder decir exactamente cómo ocurría el día, ya cómo iba a estar ese día. Finalmente, las condiciones se dieron ideales, ese día amaneció totalmente despejado y tuvimos un día espectacular de principio a fin. ya Y eso es también lo que queremos proyectar para este 14 de diciembre de 2020 el 20 en áfrica, ¿ya? Queremos que, que sea igual. Todos tenemos los dedos cruzados para que eso sea así, ¿ya? Independiente de eso, el fenómeno ocurre igual, o sea, igual se oscurece, ¿eh? por si acaso, ¿ya? Otra cosa importante es que como se produce esta, esta oscuridad, eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las luminarias públicas, por ejemplo, las, lo que pasa con las luminarias públicas, lo que pasó aquí en la Serena, por ejemplo, y Coquimbo, las luminarias públicas se encienden porque actualmente los sistemas de iluminación son con fotocelda. No es que tengan un reloj y que diga a qué hora se encienden. No, son con fotocelda y por lo tanto responden a los cambios de luz. Entonces, tengan en cuenta también que sus, las luminarias en general de las calles se van a encender si es que no están, no son reprogramadas, entre comillas, o no son eh, modificadas. Por lo normal, van a, lo que va a suceder es que si tienen una fotocelda arriba van a encenderse. Lo mismo las luminarias solares. Las luminarias, si tienen luminarias solares, por ejemplo, en, en el borde costero, que a veces es muy común, a veces ahora en este momento en algunos lugares tenerlo, como vías de evacuación iluminadas, esas luminarias se van a encender automáticamente durante el eclipse. Y ahí no hay nada que hacer en todo caso, porque intervenirlas es más, es más complicado. Pero es para que lo sepan, porque puede ser que estén tratando de ver el eclipse y justo tengan una luminaria por delante y se les encienda y les puede arruinar la, vis la visibilidad del fenómeno. Así que tengan también ese tipo de, de consideraciones en cuenta. Eh, traten de elegir el lugar para observar. Ojalá que no tenga una luminaria pública eh, cerca o por delante donde van a observar el sol, porque bueno, eh, su visión va a ser completamente afectada por ella. ¿ya? Eso es interesante. Bueno, y lo otro importante, ya, ya, final, ya, ya estamos por terminar esta, esta, esta charla, es el tema de la seguridad. ¿Seguridad en qué? Y esto es importante siempre recalcarlo porque hay que ser más con esto, lamentablemente. No se debe observar el sol sin la adecuada protección. ¿Ya? Para observar el sol tenemos que usar elementos especiales. Por ejemplo, estas personas que están mirando el eclipse utilizan. Eh, instrumentos, están mirando con telescopios, incluso hay dos personas que están mirando a simple vista, pero todos ellos tienen elementos especiales, filtros para sus telescopios y cámaras. Eh, perdón, eh, las personas que están mirando tienen eh, lentes, lentes especiales, ¿ya? Estos lentes que cumplen una norma bien particular, la norma ISO 12312-2 para la observación directa del Sol, que es fabricado solo por algunas empresas en el mundo. Ninguna de ellas está en Chile. Son todos lentes que se fabrican en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. Esos son los principales lugares donde se fabrican estos lentes. Y lo que sucede generalmente a esta época, allá a 14 días, es que nos encontramos con muchos lentes que son falsificados. Y es importante que ustedes sepan identificar que ese lente que van a utilizar cumple. Con todos los requerimientos de seguridad, porque si ustedes utilizan un lente que no está certificado, ustedes se arriesgan a un daño permanente en la vista. ¿ya? Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un, un lente? Eh, como, como digamos, ciertamente, tenemos un lente que, que, que cumple con todo. Primero, por fuera, el lente puede tener la gráfica que sea. ¿Ya? No, eso no importa. La gráfica por el exterior no importa. Lo que importa es la información que viene adentro. Tiene que tener el logo que diga norma ISO 12312-2. Eso es obligatorio. Tiene que tener información de seguridad. Tiene que tener el nombre del fabricante. Nombre del fabricante. No el que me lo vendió. No el que lo mandó a hacer. No. El fabricante. Nombre, dirección, teléfono, página web. Eso es obligatorio. Lo dice la norma ISO. ¿Ya? Información con respecto a, a cómo disponer del lente en caso de que esté dañado, también esa información debe estar escrita, ya eso está escrita por el interior, ya esa información es obligatoria. Por nada del mundo utilicen un lente que venga en blanco por el interior, o sea que no te contenga ninguna de este tipo de información, porque ese lente no cumple con ninguna norma, ya recuerden es importante que ustedes verifiquen esto ustedes como usuarios, porque lo que están arriesgando ustedes son su vista y solamente tenemos dos ojos. Y perderlos simplemente eh, por un daño que podría ser eh, irreparable por utilizar un elemento eh, que no es el adecuado eh, es, es extremadamente grave, especialmente en los niños. ¿ya? Bueno, y todo lo que nos he conversado hoy día está, lo pueden encontrar también en esta página web de los observatorios de Lab y Aura. Eh, www.eclipse-solar.cl Ahí van a encontrar prácticamente todo lo que le he conversado el día de hoy. También eh, eh, información de seguridad, información científica. Hay videos, hay presentaciones. En fin, todo eso lo pueden encontrar en esta página web. También hay mapas del Eclipse interactivo. Entonces ahí pueden ustedes eh, revisarlo. Ya esa información está, digamos, eh, Doblemente, triplemente chequeada por científicos, porque nosotros somos un centro científico y que nuestra especialidad es la astronomía. ¿Ya? Así que con eso, ahora sí abrimos a las preguntas. Muchas sí, gracias, Juan, por tu charla muy interesante y didáctica, que nos va acercando cada vez más en esta cuenta regresiva hacia el evento astronómico a suceder. La gente ha estado muy atenta escuchando y bueno, de partida le damos las gracias a todas las personas que nos están siguiendo tanto en Facebook Live como en Zoom. Eh, saludamos a Francisco Varela, que nos consulta, nos dice, hola, ¿cuáles serán los próximos eclipses similares, de similares características a nivel mundial de aquí a 10 años? Ok, mira, eh, con respecto a eclipses totales. Eh, el próximo eclipse total es el 4 de diciembre del 2021 en la Antártica. ¿ya? De hecho, pasa muy cerca del. De, a una muy baja latitud, pasa muy cerca del polo sur de la Antártica. Pasa por territorio chileno. De hecho, también pasa por una base. Base antártica. La única base antártica que tenemos nosotros cerca del polo sur, que es Glaciar Unión. Esa es una base antártica que, que lamentablemente solamente funciona eh, en periodo. Eh, en el periodo de verano, y que justamente coincide con el periodo en el cual se va a poder observar el, este, este fenómeno astronómico. Eh, entonces, el 4 de diciembre de 2021 es el próximo eclipse, que, bueno, podríamos decir que es en territorio nacional, porque la Antártida también pertenece a, a nuestro país. Eh, pero en el resto de nuestro país no va a ser visible eh, el fenómeno, porque este fenómeno ocurre a las 4:30 de la mañana. ¿Ya? Y aquí uno tiene que hacer una reflexión, porque dice, a las 4.30 hay un eclipse. Bueno, hay que considerar que estamos, primero, en la Antártida, segundo, a una latitud de más o menos 80, y en ese lugar, en diciembre, el sol no se esconde. El, el sol hace un círculo en el cielo, llega arriba, baja, de hecho, gira como alrededor, va a estar girando casi alrededor mío. Y lo que hace a esa, a, en ese día es que el sol no se oculta, solamente baja un poco en el cielo y a las 4.30 de la mañana ya va hacia arriba nuevamente, de hecho a la hora del fenómeno está como a 15 grados de altura, ¿ya? Entonces por eso, y por eso en el resto de nuestro país no es visible porque a las 4.30 de la mañana, bueno, estamos en total oscuridad todavía, ¿ya? Ese es uno. Después saltamos al 2024, nos saltamos prácticamente tres años, hasta el 8 de abril del 2024, y eso cruza... Eh, todo lo que es eh, los Estados Unidos, México, hasta a la parte norte de los Estados Unidos, no sé si alcanza un pedacito de Canadá, ¿ya? Cruza los Estados Unidos, en, eh, de, digamos, de, de este a oeste, pero desde sur a norte, ¿ya? Y pasa por, por México también eh, este, este fenómeno. Y esos son los que tengo en mente, hasta el 2024, después creo que hay uno, si no me equivoco, el 26 en Egipto, y de hecho es el eclipse, ese, ese eclipse, me puedo equivocar en el año, no me acuerdo si es el, el 2026 o 2027, pero ese eclipse tiene la particularidad siguiente. Uno, pasa por sobre la ciudad de Luxor, la ciudad de los emperadores, eh, de los eh, faraones eh, egipcios, de los antiguos faraones egipcios de hace más de eh, 3.000, 4.000 años atrás. Eh, pasa sobre esa ciudad. Y lo otro es el eclipse más largo que vamos a tener en, digamos, en los últimos 30, 40 años, porque dura seis minutos, casi siete minutos, seis minutos y creo que son cuarenta y tantos segundos, 50 segundos. El eclipse es más largo, imagínense. Casi siete minutos de totalidad y más encima en los lugares donde se construyeron grandes monumentos, eh, grandes edificaciones en hace prácticamente 3.000, 4.000 años. ¿ya? Y ese es mentalmente el que tengo. Eh, hay en mi cabeza eh, sé que hay otros más en los siguientes 10 años, eh, pero esos creo que son los más destacables. Con esto se puede tomar en cuenta, se puede ver la, la oportunidad que tenemos, porque, por ejemplo, el de la Antártida, yo creo que varios científicos van a ir, pero por tema de logística también es muy difícil poder verlo. Dentro de esto, yo estuve sí. investigando un poco y creo que en el 2060 hay uno en, en Santiago, que va a ser total. Y hablaban de uno del 2048 en las Islas Guaytecas y, sí. y Puerto Cisne. Pero ahí no sé por qué a algunos científicos no le dan cierta relevancia. A lo mejor también es porque, por tema de logística, a lo mejor es muy poco el sitio donde se va a visualizar la todavía. Ahí desconozco ese tema. No sé si tienen claro, alguna eh, de eso. Eh, El de 2048. Eh, hay un, un eclipse el, el 2048, y claro, sí, justamente pasa, eh, mira, toca lo que es eh, la isla de Chiloé, la parte sur, eh, por lo que yo recuerdo. Déjame ver la fecha, 5, creo que 5 de diciembre. A ver, veamos. Claro, eclipse... 5 de diciembre de 2048, sí. Y este eclipse, claro, pasa por. Sí, pasa por justamente lo que es eh, la, la, la. La isla de Chiloé, una, la parte sur de la isla de Chiloé, donde está Quillón, y claro, el, el, digamos, la franja de total, está hablando de la franja de totalidad, y justo lo que es la, la línea media pasa sobre lo que es las, eh, las islas eh, huaytecas. Claro, pero yo creo que también tiene su, a, a pesar de que las condiciones climáticas, de ahí tendríamos que mirar el, el mapa que teníamos en delante, ¿te acuerdas del mapa que lamentablemente hacia el sur nos muestra un poquito? Déjame revisar si ese mapa alcanza ese sector. Déjame mirar el... Como... Tú dices que el quizás en esa ocasión puede haber mucha nubosidad. El mapa ese, ese es el mayor problema. ¿Te acuerdas cuando yo te mostraba? Mira, voy a compartir mi pantalla para solamente para ilustrar para que sea una idea de, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿dónde está? Entonces estamos hablando que este eclipse eh, total va justamente pasa por aquí por lo que es eh, donde está la, la localidad de Queyón en la isla Chiloé y toma lo que es la Huayteca, por acá pasa la, la, la franja totalidad. ¿ya? Es un poquito más ancha la, la línea de, el, digamos, la anchura de este, de este fenómeno. Pero claro, fíjate la coloración de este lugar. El mejor lugar es, podría estar por aquí, pero está moviéndose como en este sector, o sea, la probabilidad de que esté despejado es de entre un 20 y un 30%. Y yo creo que por eso es el, el tema de la... que Se le ha dado poca, poco auge de cierta manera. Claro, todavía. Ahora puede ser que a esa fecha, estamos hablando de 28 años en el, en el futuro, eh, tengamos mejores formas de predecir las condiciones climáticas y de esa, de esa forma nosotros eh, podamos eh, observarla. Por, por lo más tenemos ese. Y después tenemos el de, hablabas tú, el del 2064, que es el 12 de agosto de 2064. Y ese eclipse justamente pasa por sobre lo que es. Eh, la ciudad de Santiago, sí. Valparaíso, estoy mirando, estoy mirando un mapa ahora, cruza sobre Valparaíso eh, y... Claro, exactamente. Aquí tenemos. Estoy mirando un, un, un mapita. Pasa, de hecho, la línea, la línea de la totalidad pasa justo sobre Valparaíso y Santiago. Mira, voy a compartir la pantalla para, solamente para ilustrar. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve perfecto. Claro, entonces ahí está, este es el 12 de agosto del 2064, en 44 años más, <laughs> ¿ya? Para que saquen la cuenta de la edad que van a tener, ¿ya? Eh, 44 años más, y justo, claro, pasa sobre Valparaíso, va desde Rengo por el sur hasta eh, to todo lo que es Santiago y más o menos por aquí debería estar lo que es... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta localidad? Vía, después viene Vía Alemana, eh, Calera, por acá debería estar Calera. Debería ser como el límite norte y por la costa, quizá un poquito más arriba. ¿ya? Prácticamente son las regiones de Valparaíso, Santiago y la sexta región hacia el lado cordillera. Uh, y después de este, eh, ya nos movemos al. al ¿Cómo se llama? al 2075, que vuelve a ocurrir un eclipse total de sol aquí en la región de Coquimbo. Y eso lo recuerdo bien porque me tocó muchas veces hablar sobre ese eclipse, eh, que ya prácticamente son 50, hay 55 años más. Juan, no Mario también nos dice, se están vendiendo lentes sin mucha información, y es importante reiterar esas características, sí. muchos lentes chinos vendiéndose en la calle a 500 pesos. Eh... Sí, eh, también ocurrió aquí el año, el año pasado, eh, llegó mucho lente chino sin certificación, lentes, en, en, digamos, eh, en, eh, sin, sin información y a un precio muy, muy bajo, eh, y eso es la primera alerta, o sea, la primera alerta del precio, ¿ya? Eh, hay que entender que el, el lente... Cuando uno lo compra, este tipo de lentes debería moverse entre 1000 y 2000 pesos. Ese es su precio real de venta. Lo más barato debería ser como 1000 pesos. Eh, va a depender un poco de, ahí de la cantidad. Lo usual es que ronde cerca de los 2000. Más allá de ese precio, yo creo que ya es excesivo. Eh, pero 500 pesos es, es un precio que ya ronda por. Eh, me, me debe causar primero causa duda <laughs> y segundo eh, lo más probable es que sean lentes que no son certificados ya eh, entonces hay que tener mucho ojo revisar las personas lo, los lentes antes de comprarlos incluso yo he visto lentes que han regalado en algunos lugares una vez me tocó aquí un jardín infantil que regalaron lentes y venían en blanco o sea blanco me refiero por dentro no tenían ninguna información y menos mal que la educadora me lo mostró eh, me dijo, eh, porque le habían regalado esos lentes, era una, un jardín de la Junji, y le habían regalado esos lentes, y, y yo le dije, no, no los use, eh, bótelos, destruyalos, porque lamentablemente si usted le coloca eso, eso a los niños, lo más probable es que se... No hay seguridad de que eso vaya a, 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 digamos, a proteger la vista de los niños. Así que por nada del mundo, incluso aunque me los regalen, eh, tener el cuidado de, de que tengan estos logos de certificación. Y todo lo que yo les dije. El logo, la información de seguridad, el nombre del fabricante, eso es muy importante porque es fácil imprimir un logo, es muy fácil. Uno lo pide en la imprenta y de lo imprime, incluso lo pegas con stickers, no sé, puede hacer un montón de cosas. Es muy fácil hacer eso. Eh, entonces, tiene que venir mucha información y esa información es, es importante. Finalmente, la mayoría de los lentes en general, cuando uno los mira por delante, son plateados y cuando los mira por detrás, son oscuros. ¿Ya? Eh, esa es otra forma de poder. Eh, darse cuenta de estos de estos tipos de lentes ya eso es muy importante Juan y está bueno leímos un poco tu currículum y sale que ha hecho distintas discusiones a operadores turísticos dentro de eso bueno tú sabes Pucón eh, su actividad icónica es el turismo independiente uh -huh. que la, la que da más ingresos por así decirlo es el comercio la que da más empleo el turismo pero están vinculadas respecto a esto a los operadores turísticos, a los distintos emprendedores que, está, que están acá en, la, en nuestra comuna, incluso en nuestra región, ¿qué consejo le darías tú y qué nos puedes contar respecto a tu experiencia del, del año pasado, que al final es, es la información más reciente que tenemos? Bueno, eh, que o, primero eh, es tener ojalá toda la información con respecto a las particularidades del eclipse a la mano, ¿ya? Eso es muy importante porque las personas siempre lo van a estar preguntando. Los, lo típico, los horarios. Ya, eh, los, eh, eh, el, el, tema de, el tema de la seguridad, los lentes y cosas así, eh, incluso eh, muchas personas llegan a veces sin lentes y a veces tener un pequeño stock quizás de lente, eh, no es malo tenerlo para, para su, los que tienen, por ejemplo, eh, alojamiento, por ejemplo, o, o dan otro servicio. Eh, tener quizás un pequeño stock de lentes para, para sus propios eh, turistas, porque los, la gente llega a veces sin, sin ningún, eh, sin entender qué es lo que es este fenómeno, ¿ya? Eh, y, y pasa, nos pasó a nosotros, llegaba mucha gente y mucha gente llegó el mismo día y, ay, ah, hay que tener lentes y los lentes, y claro, el precio de esos lentes el día del eclipse valen, no sé, tú los vayas a comprar y valen 10 lucas el lente. lentes. <laughs> Es un tema de mercado, es como, es como todas las cosas. Si tú vas a comprar, si tú compras las entradas por tiempo para un evento especial, para un evento deportivo, lo más probable es que te salga a un buen precio, pero si las compras el mismo día, vas a pagar lo que sea. Claro. ¿Ya? Entonces, entonces eh, ese es el tema. Eh, y lo otro es eh, el, el tema de, 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 de ojalá muchas veces las personas llegan a mirar el evento, eh, bueno, las condiciones actuales son bien particulares, pero muchas personas van a llegar ahí por el día, es probable, lleguen en sus vehículos. Eh, y una cosa en que todos tenemos que cooperar es evitar que esas personas a las 13.05, cuando termine, eh, digamos, la totalidad, salgan eh, en bandada de vuelta a, a, a donde van, porque eso es un, va a ocurrir un colapso de carretera, pero es que es horroroso que jamás han visto ni en el peor fin de semana largo, especialmente en caminos que son de una sola vía, que lo que lo usan donde están ustedes, eh, tramos que toman media hora van a pasar a tomar eh, tres cuatro horas y eso pasó acá, pasó acá, la gente terminó el eclipse y se fue, entonces hay que tener generar instancias para que se retarde ese retorno. Por ejemplo, el tema justo está a la hora del almuerzo, el, el tema del eclipse. Entonces, quizás los que ofrecen servicios de, de comida, hacer que las personas se queden. En el caso, por ejemplo, acá, que, que quizás no es la condición actual, por ejemplo, pero es un ejemplo, ustedes pueden tener otras ideas. Acá lo que se hizo en muchos lugares, como eran eventos masivos, había un espectáculo. Por ejemplo, entonces, durante la totalidad, se esperaba la totalidad. Y la gente a ah, fascinar, Y después seguía un espectáculo que era, por ejemplo, con algún grupo musical, con, con algún evento. Y eso hacía que las personas se quedaran. Eso retardaba y amortiguaba el tema de, de la salida de las personas del retorno. Ojalá las personas, idealmente, ojalá se pudieran quedar hasta el día siguiente. Obviamente no todos lo pueden hacer por un tema a veces de alojamiento, en fin. Pero lo que va a suceder es que va a haber mucho movimiento esa mañana. Y eso va a ocurrir sí o sí, hagan lo que hagan, va a ocurrir. Y hay que estar preparados para eso. Y, y también en ese aspecto hay que entender que las personas, claro, viven una experiencia maravillosa, profunda. A veces la, la gente se emociona, llora, grita, tiene todas las emociones humanas en ese momento. Eh, y resulta que todo eso se arruina porque tiene, cuando vuelven se demoran cuatro horas en un tramo que no toma una. Y se frustran. Entonces, entonces toda su experiencia se va al. A la, a la chuña y se llena de redes sociales, de un, montón, de un montón de cosas. Entonces, ¿podemos evitar eso? Sí, podemos amortigu amortiguarlo informándole a las personas para que sepan y traten de retardar lo más que puedan su retorno al, eh, al, al lugar de, de origen. ¿ya? Y eso es, también es una función de los operadores turísticos a, a partir de proveer información eh, de o proveer, ojalá, otras opciones de esparcimiento durante esa tarde. Incluso ojalá las personas pudieran alojar e irse tranquilamente el día siguiente. Sabemos que es un día lunes, ¿ya? Este es un día lunes, un día laboral, entre comillas. Pero también es diciembre. Así que muchas personas, incluso ahora que no han tomado vacaciones prácticamente durante todo el año, muchas personas tienen uh, vacaciones acumuladas y las están tomando. Y es lo que hemos escuchado, muchas personas están tomando eh, vacaciones en, en este periodo de diciembre y la oportunidad es poder tomar quizás ese espacio del eclipse en el área geográfica donde ustedes viven con Espucó. Mario, ¿querías decir algunas palabras? Sí, mira, comentarle a, a Juan que nuestras características son bastante particulares y lamentablemente no hay ninguna información de la que tú estás señalando y que bueno que esto lo vamos a dejar grabado. Es nuestro deber como corporación difundir estas características. Iniciativas, porque de verdad que eh, hay un desconocimiento total y de verdad que es sorprendente, y esto es una responsabilidad de la autoridad a nivel nacional, regional y local, porque lo queramos o no, el eclipse va a suceder. Uno, las medidas sanitarias todavía no están definidas a nivel de gobierno central, porque por muchas buenas intenciones que pueda tener la autoridad local con querer eh, limitar el ingreso de los ciudadanos, eh, estamos en un estado de derecho que no nos no nos permite tomar decisiones eh, a todas diálogos y, y por otro lado, eh, el tema de la pandemia tampoco nos permite, así como fue en el norte, hacer show, a conglomerar gente en la avenida del mar o en diferentes lugares. Aquí, lo que nosotros queremos hacer es invitar a la comunidad a que disfrute, primero, primero que lo peor que nos puede pasar es no estar preparados. Y la forma de prepararnos es esta, a través de la difusión que hacen ustedes con los divulgadores científicos, con las personas que están participando en nuestro ciclo de charlas. Y por otro lado, prepararnos nosotros como ciudadanos, de manera que el eclipse lo disfrutemos. De verdad que más de juntarse con más personas es que busquemos un lugar idóneo, como lo ha señalado tú, y que sea eh, con un grupo pequeño de personas por el tema de la pandemia, y que gocemos, disfrutemos plenamente ese, ese día maravilloso, porque de verdad que eh, esperamos que esté despejado y de verdad va a ser una, una experiencia única. Lo que pasa es que las personas aún no valoran o no visualizan el, la magnitud del espectáculo natural, que esto es, es, es impresionante. Y lo digo porque eh, justamente en el estadio, eh, en La Serena, estaba con el doctor Massa, y el doctor Massa, científico reconocido nacional e internacionalmente, a él le corrían corría las lágrimas porque para él era la primera vez que veía un eclipse. O sea, si un científico de esa característica se emociona a tal nivel para nosotros los ciudadanos comunes y corriente, nos va a crear un, un volcadas a, 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 este, a este evento. Entonces, eh, seguir, nuestro deber como corporación es seguir llamando la atención de las autoridades de la comunidad y que nos protejamos la vista. Y también el impacto de, de la movilidad y también de lo que puede suceder con la seguridad vial, la seguridad, la logística en particular. Exactamente. Bueno, ahí quizás comentarles que eh, ya existen eh, oficialmente los protocolos, por ejemplo, para actividades de astroturismo. Eh, a mí me tocó participar en la elaboración de este documento. Que ya se eh, oficialmente ya, ya se encuentra, ya está avisado por el Ministerio de Salud y la subsecretaría de Turismo. Entonces, para todo lo que es tipo de actividad, en este caso particular de astroturismo, y esto a nivel nacional, existe un protocolo, digamos, se llama, déjame revisarlo aquí que lo tengo aquí justo al lado mío, se llama eh, Guía de Buenas Prácticas. ¿Tú lo de puedes enviar esa información? Porque. Por supuesto, por supuesto, yo les puedo mandar el documento. Dice se llama Guías de buenas prácticas de manejo y prevención ante COVID-19 para centros astronómicos y astroturismo, astroturismo en Chile. Ya este documento trae las recomendaciones para actividades de astroturismo, por ejemplo como esta, eh, que es una actividad. Eh, y trae los eh, elementos que se deben utilizar, por ejemplo, para actividades de este tipo. Por ejemplo, si las personas van a mirar por un telescopio, hay que tener que el telescopio es bien particular. Cuando uno mira a través del telescopio, el ojo de la persona está en contacto con una superficie óptica. Y como el ojo es tiene un, un medio acuoso, tenemos un lugar de transmisión muy efectivo en las manos y cosas así. Y no nos podemos echar alcohol gel en los ojos. Entonces, eh, son bien particulares las condiciones, por eso yo les voy a mandar este documento eh, a ustedes yeah, para que gracias. lo tengan a mano. Y si necesitan eh, orientación, por no duden, organización para, para los operadores turísticos en particular con respecto a esta temática, porque a mí me tocó la semana pasada ya participar justamente de un conversatorio con respecto a esto con operadores turísticos. Eh, que trabajan en astroturismo aquí en la región de Coquimbo. Eh, pero sabemos que para, para el caso de ustedes, eh, que tienen un fenómeno a 14 días, quizás es bueno que sepan cómo lidiar este tipo de, 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 de actividades. ¿ya? Así que sí, estamos súper abiertos y les voy a mandar este documento Perfecto. que ya está calentito, recién salido del horno <laughs> de lo que hemos trabajado nosotros. Así que, Perfecto, muchas con respecto, gracias. No, de nada. Y bueno, con respecto a lo otro, bueno, siempre es... Eh, como tú decías, ojalá vivirlo en, en un ambiente muy familiar y, y las personas que tienen alojamiento, por ejemplo, y van a hacer alguna actividad especial, bueno, mantener el distanciamiento siempre es súper importante, mantener los grupos como en formato burbuja, que las personas no interactúen entre sí, sino que se mantengan separadas. Y eh, van a haber seguramente muchas actividades de eh, transmisión del, del eclipse en vivo. Y, y tratar de conectar a las personas a través, de, digamos, de ver el fenómeno, cada uno en particular, pero uno puede colocar pantallas ahí para que las personas puedan ver, por ejemplo, estas actividades a distancia eh, que se están transmitiendo con, con equipo entonces eso también hay que, hay que aprovechar ese tipo de tecnología. ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Y gracias también por el documento que es súper necesario, esto que se viene haciendo hace un tiempo de... De que entreguen información, recomendaciones, tanto de la subsecretaría de turismo como Cernatur, para los distintos prestadores de servicios turísticos. Eh, bueno, como corporación, queremos darte las gracias, Juan Seguel, una muy rica charla. Así que muchas gracias por todo. Y para finalizar, también queríamos recordarle que esto no termina acá. Esta semana tenemos charlas hasta el día jueves, a las 6 de la, de la tarde. De hecho, mañana tenemos un webinar eh, con con tres expositores, el cual va a hablar un poco sobre la articulación público y privada que se realizó el, el año pasado en el Eclipse 2019. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, para que estén informados de todas las actividades que estamos realizando. Le damos las gracias por última vez a la gente que está en Facebook Live y la que ha participado en nuestro Zoom. Sin más que decir, muchas gracias a todos, que estén bien. Chao Juan. Muchas gracias Rodolfo, Juan. muchas gracias Mario, cuídense. Chao, chao. Encantado, gracias, gracias por apoyarnos. No, de nada. Siempre dispuesto. Muchas gracias.